Otro incendio forestal en San Carlos de Bariloche, lamentablemente, barrio 121 viviendas. Para que se ubiquen, esto es al final de calle Namuncurá, pasando el barrio San Cayetanito. Sería entre el barrio San Cayetanito y el barrio 270 viviendas. Mucha preocupación, mucho miedo por parte de los vecinos. Si ustedes pueden observar, el humo a muy poquitos metros de las viviendas. Y a eso hay que sumarle mucha vegetación, pinares, álamos y también el viento, que es un factor, por supuesto, que no ayuda. Trabaja en el lugar bomberos voluntarios, SPLIF, parques nacionales. Podemos observar también el helicóptero, el avión del sistema de manejo del fuego y los vecinos que están todos colaborando con las mangueras domiciliarias, baldes, muchos chicos pequeños también. Bueno, la policía que ha cortado el tránsito en las calles internas del barrio para generar mayor comodidad a la hora de la circulación de las autobombas y demás instituciones que están trabajando en este operativo. Mucho peligro, mucho miedo, desesperación en algunos momentos por parte de los vecinos de esta zona. Todos los años tenemos esta misma dramática, hemos presentado notas ya a la delegación del Cóndor, pidiendo un cortafuego para las casas. Hoy casi esperamos la pérdida de una casa. Estamos realmente muy preocupados y necesitamos que nos ayude la municipio con estas cosas, implementando por lo menos guardias para que esto no suceda, porque esto sucede todos los años, hay más de 10 focos por semana casi. Entonces realmente esto es una preocupación que tenemos todos los barilochenses, porque no podemos dejar que los bosques se nos incendien y bueno, necesitamos la ayuda del municipio para estas cosas, ¿no? Esto que se está viviendo ahora, es gravísimo, o sea, lo habían vivido antes, porque fueron muchos los focos en esta zona. De hecho, toda esta parte hemos hecho limpiar y parte personalmente, porque bueno, me ha ayudado en parte la delegación del Cóndor, pero hemos limpiado a los vecinos para que esto no suceda, para que no lleguen a las casas. Gracias a Dios, por esa limpieza no llegó a la casa, pero hoy si no hubiese sido una tragedia terrible en varias casas. Es terrible porque bueno, ahí vemos también una hilera importante de pinos medianos, ¿no? Que está acá a 10 metros de las viviendas. Sí, la verdad que fue 2 minutos, ¿eh? O sea, el fuego estaba abajo, yo llegué justito y a los 10 minutos estaba arriba, o sea, no costó nada. Entonces, es muy preocupante, realmente no sabemos qué hacer.